Bueno, las tendencias internacionales, los estudios nos dicen que en Latinoamérica va a seguir una reducción de precios de banda ancha, como la que ha venido operando Antel, del orden del 17% o el 22%, según cómo se compren, en qué volumen se compre la banda ancha internacional. Teniendo en cuenta el andamiento de consumo de banda ancha internacional de Antel, las tendencias futuras de uso de banda ancha, o sea, el crecimiento promedio de un 50% anual, veníamos en 65, estamos pensando que vamos a crecer un 50, teniendo en cuenta los precios que veníamos negociando, la reducción de precios que pensamos que va a haber, nosotros estimamos que la participación en un sistema como el que estamos anunciando hoy, le va a reportar a Antel un ahorro acumulado de 195 millones de dólares.